Ya arranca Musicales Baires. Hoy en Musicales Baires, una edición especial dedicada a musicales sobre grandes ídolos del tango. Estuvimos en el Teatro Tabarís con Jorge Suárez y Julia Calvo, protagonistas de Mansi, La vida en Orsay. Además, Vicky Buccino nos recibió en el Teatro El Cubo y nos presenta El viaje de Disepolito. Y no te pierdas el musical del Zorzal Criollo, protagonizado por Guillermo Fernández, Gardel, en el Molière Teatro. Quédate con nosotros, así comienza un nuevo episodio especial de Musicales Baires al compás del 2x4. Mansi, La vida en Orsay, es uno de los espectáculos nacionales de teatro musical más exitosos de los últimos tiempos. Un abordaje sentido sobre el mundo poético de Homero Mansi y su relación con la cantante Nelly Omar, un amor prohibido, oculto. Además, la relación con su amigo y hermano Aníbal Troilo y sus comienzos con Cátulo Castillo. Todos ellos conforman ese pasado que hoy nos identifica en el mundo con una de las músicas y poéticas más originales que ha proporcionado una ciudad, el tango. Jorge Suárez encarna al mítico poeta, representándolo además como cantante, emocionando al público con una sensible interpretación de los tangos de Homero Mansi. Julia Calvo en el rol de Nelly Omar y la actuación de Néstor Caniglia. La dirección musical es de Diego Vila y la dirección general es de Betty Gambartes. Un espectáculo imperdible que lleva largo tiempo en cartel y que ha cosechado innumerable cantidad de premios y nominaciones, entre ellos el premio Hugo 2013 al Mejor Musical. Métete con nosotros en el íntimo mundo de Mansi, La vida en Orsay. Malena canta el tango como ninguna. Estamos acá en el Teatro Tabarís por prepararnos para hacer Mansi, La vida en Orsay. Estoy un poquito lavada la cara porque falta una horita y media. Me pongo las pestañas. Mi personaje es Nelly, por Nelly Omar, pero no la nombramos. Mansi, La vida en Orsay se trata de algunos aspectos de la vida de este poeta maravilloso que después va a hablar él en persona. Yo voy a hablar de este espectáculo que es maravilloso, que vuelve después de una temporada en el 2013 y vuelve gracias a la mano de Gustavo Yankelevich y toda su producción y su equipo a este teatro emblemático de la calle Corrientes. Importante porque engalana, porque habla de Mansi, porque habla de Cátulo, porque habla de Troilo, porque nombra a Nelly. Se mueven las butacas porque está lleno de espíritus maravillosos. Estoy haciendo Mansi, La vida en Orsay, y estoy teniendo la suerte, la fortuna del alma de poder contarle al público quién fue Homero Mansi, porque de alguna manera este es un homenaje a Homero Mansi, que es uno de los grandes poetas populares argentinos. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Mansi tiene escenas, tiene canciones y sobre todo tiene un público que se emociona todas las noches, pero no de llorar, se emociona de recorrer poemas maravillosos, de conocer un poeta único que tuvo este país y que por único es universal. Deberíamos todos saber quién es Homero Mansi porque es el creador de Sur, el creador de Fuimos, el creador de Malena, de Fuelle, de Che Bandoneón. Si uno dice, Malena canta el tango como ninguna, siente que está escuchando algo que lo escucha desde que nació, lo escucha desde la panza. Tenga la edad que tenga, todos conocemos Malena, todos conocemos Sur. Un hombre flotando en el adeo. Florando, gordo. Florando en el adiós. ¿Pero vos qué lees cuando te doy para que compongas? Florando en el adiós, dejando flores al paso, floreciendo en el camino. Tu nombre. Todo lo que vos quieras, pero te van a cantar flotando en el adiós. ¿Y por qué? ¿Por qué me van a cantar flotando si escribí florando?
La gente es así. Malena canta el tango. Al ir trabajando en la figura de Manzi, fuimos encontrando cómo esa generación de poetas configuraron de alguna forma esta identidad que hoy, conozcamos o no conozcamos los tangos, todos llevamos incorporada, ¿no? Todos hemos sido acunados con estos tangos. Todos alguna vez hemos entonado Fuimos. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Queremos llegar al corazón de la gente, queremos llegar al corazón del argentino, que el argentino sienta sus raíces y que las viva con felicidad, con alegría. Homero Manzi es uno de esos grandes hombres, como lo es Favaloro, como lo es Borges, como lo es, bueno, estos cinco premios Nobel que tenemos. Digo, me parece que es un hombre para rescatar y en este momento de la Argentina está bueno que rescatemos. Homero Manzi vale mucho la pena. En cada rincón de nuestro corazón, de nuestra infancia y de nuestras vidas hay un patio, una luna y un misterio. Manzi, por lo tanto, tiene esa cualidad esencial para un espectáculo: comunicar y emocionar. Y estuvo enamorado perdidamente de una mujer paralelamente a su matrimonio, que es la gran cantante popular Nelly Omar, nuestra cantora nacional, que acá lo interpreta Julita Calvo, que es como una hermana para mí. Y aparte de Julia, también está Néstor Caniglia en el elenco, que hace tres papeles muy importantes. Hace a Cátulo Castillo, otro grande, grande del tango, un correligionario, digamos, un hombre de la política de ese momento, y Aníbal Troilo, que yo les digo sinceramente, me parece que es inolvidable lo que hace y lo que construimos entre los tres. Ayuyo del suburbio, su voz perfume, Malena tiene fe de bandoneón. El viaje de Disepolito es un viaje a través de la actuación, la música en vivo y la danza que descubre una Buenos Aires apocalíptica. Corre el año 3020 y Disepolito, un poeta uruguayo, llega a ese lugar incierto porque persigue la verdad de una música misteriosa, el tango. En una esquina porteña se cruza con Virgilio, un zapatero loco y curioso que lo iniciará en un viaje por el mundo lleno de sorpresas y de asombro. Conocerá cafetines, prostíbulos, milongas, calle donde reconocerá, por ejemplo, a un bandoneón que habla. Mientras tanto, lo acecharán fantasmas y laberintos. Sensualidad, mística y misterio en este espectáculo con Juan Manuel Suárez, Pablo Palacios, Luján Burnot, Vicente Ramírez y Raúl Delfín Villarreal. Con dirección musical de Cristian Bass y dramaturgia y dirección general de Víctor Dupont. El viaje de Disepolito, uno de los musicales en homenaje al tango que no podés perderte de la cartelera porteña. Compartí este informe con nosotros. Hoy será una porquería, ya lo sé. Como la semana pasada, ahora es el momento de la concentración, es el momento del silencio. Más o menos como les comenté la semana pasada. Soy el director del viaje de Disepolito, también el dramaturgo, que es un espectáculo que creamos junto a Cristian Bus. Es una obra que está situada en el año 3020, es una obra con tintes futuristas, que aúna música, danza, teatro en un escenario posapocalíptico. Es un viaje hacia un mundo intemporal que tiene muchísimos vestigios del tango, pero que también tiene vestigios de la obra del Dante, La Divina Comedia, y un simbolismo rico e intrincado. Y también es un espectáculo, a nuestro juicio,
entretenido y que hace pensar un poco no solamente en la naturaleza del tango, sino en nuestra propia misteriosa e insondable condición humana. Yo el rol que ocupo en este espectáculo es el director musical y el creador de la música original, en donde conjuntamente con Víctor en este proyecto hemos decidido unificar o integrar el mundo del teatro con el mundo de la música. Por eso la música está no solo diseñada para el espectáculo, sino que es parte del lenguaje que se desarrolla en la historia del viaje de Hipólito. Estamos preparándonos ya para salir a escena dentro de poquito para hacer el viaje de Hipólito, una obra mágica situada en el 3020 en una Buenos Aires devastada. Un poeta uruguayo decide cruzar el charco para saber los orígenes del tango. De allí en adelante pasará por todo hasta descubrir que solo queda nada más que el mito del tango. Personaje es Beatriz y tiene otro pequeño personaje que es la mujer del velo. Yo hago dos personajes. Beatriz es un personaje bastante onírico, muy interesante, tiene mucha sensualidad, sexualidad. Y la mujer del velo representa como la mujer que más terrenal que lleva al infierno a Hipólito. Yo en la obra soy Hipólito, el fantasma de un poeta, tímido, es autor de letras de tango. Él tiene una personal relación con el protagonista, con Hipólito, tanto que es el doble, como yo, que seré con el tiempo tu sombra, tu doble, tu espejo último. Estoy orgulloso de pertenecer a este elenco del viaje de Hipólito. Una obra que tiene un montón de cosas, música, bailarines y obviamente teatro y actuación, de los cuales me ha tocado en suerte ser Virgilio. Mi misión es tratar de enseñarle a Hipólito los distintos lugares que han quedado de aquella Buenos Aires en el olvido, perdida, del tango, la nostalgia. ¡Virgilio! Venía a tomar unos capetines, ¿eh? No, estoy con un charrúa amigo que quiere conocer algunos identificados del tango. ¡Usted era turista, ¿no? Dice que es poeta. La obra, la verdad que tiene un poco de todo, incluye varias ramas y eso es lo interesante. Tenemos música en vivo, cantante, hay un cuerpo de baile
y somos 8 actores que estamos en escena, en total somos 18 personas en escena, y es una obra muy linda que los invitamos a que la vean y que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Por primera vez en la historia llega una obra de teatro musical sobre la vida del más grande cantante de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel. Con Guillermo Fernández en el rol de Gardel, Roberto Peloni y Luis Longhi, entre otros, la historia sigue de forma cronológica el crecimiento artístico del Zorzal, desde sus comienzos cantando canzonetas napolitanas y tonadas españolas para sus amigos inmigrantes del Abasto, hasta su popularidad arrolladora y su última inconclusa gira americana. La relación con su madre, con su socio artístico, con su novia de toda la vida, sus numerosas amantes, su primer viaje a Europa, su triunfo en París y su desembarco en Hollywood de la mano de una millonaria que termina por convertirlo en una gran estrella internacional. Con un sólido elenco que se completa con Patricia Viñola como la madre de Gardel y Anita Rodríguez como su novia de toda la vida. La dirección musical es de Federico Mizrahi, con libro y letras de Luis Longhi y puesta en escena y dirección general de Ignacio González Prado. Se presentan en el Teatro Molière de San Telmo y queremos compartir con vos esta cobertura especial sobre Gardel de Musicales Bailes. Bueno, queridos amigos de Musicables Baires, yo soy Guillermo Fernández, el protagonista de esta obra que se llama Gardel, Teatro Musical Argentino. Esta obra cuenta la historia, narra la historia del Zorzal criollo desde sus 19 años hasta su trágica muerte en Medellín, Colombia. Es muy divertida, muy nostálgica, muy sentimental, porque nos metemos en la piel del Gardel hombre, no ese Gardel que muchos creemos que es el Gardel brillante solamente de los grandes escenarios. Nos metemos con el ser humano. Como enamoran tus ojos, cuánto calma mi dolor. Acá hay un camarín que es el camarín de las chicas, pero ¿cómo de las chicas? Bueno, ¡Robert Peloni! Primeramente quiero que aclares esto del camarín de las chicas. Sí. Yo estoy acá. Yo estoy acá. No, no, del primer día dije, voy a estar mucho en este camarín porque acá están los maquillajes. Acá están los maquillajes. Acá está la verdad. Nosotros queremos estar cuando las chicas se cambian, pero nos echan. Nos echan, justo en ese momento. Bueno, a mí me toca hacer de José Razzano, que es el compañero de Gardel. Con grandes conflictos, ¿eh? Sí, que luego empiezan muy amigos, pero bueno, se empiezan a distanciar por algunos asuntos y termina siendo su manager y su administrador. Y después hago dos personajes más. Uno que es una perlita también, porque hay una reminiscencia también a esta sala. Sueño con tu beso de pasión. Anita Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo hago de Isabel del Valle, la novia de Gardel, una novia muy joven que tenía Gardel, muchos años más joven. Nada que ver con la realidad, ¿no? Cállate la boca. Piedra selva, me hacen llorar, pierde su esencia tierra mía, deja. Hago de la rubia de New York y hago, ¿podemos decir? ¿O del muchacho? ¿Podemos decirlo o dejamos? Hago de Astor Piazzolla, aunque usted no lo crea. Astor Piazzolla conoció a Gardel cuando era muy chiquitito, cuando tenía 10, 11 años, y se metió en la habitación del hotel por la ventana. Así que eso también va a estar en la obra. Esta que está acá no es la maquilladora. No, no. Esta que está acá
se llama Alicia Viñola, es una de las protagonistas. ¿Qué haces en Gardel? Yo soy Berta. Está muy bien que respete a su madre. Así debe ser. Ya nos pasaron demasiadas cosas a nosotros. Berta es la madre de Gardel, Berta Gardés. Soy Teresita Muñoz. La de un peso vale dos. La de un peso vale dos. Y soy también la baronesa de Wakefield. Tiene una affair ahí con Carlitos. Tiene mucho dinero. Entonces Carlitos, ni lerdo ni perezoso, se acerca a la baronesa. Yo sé que el día que me quieras, claro. Primeramente quiero presentarme, para que me saco los anteojos. Yo soy Tito Luciardo y ante ustedes me apersono para contarles la historia de mi amigo, el zorzal criollo. ¡Atención! Porque esta va a ser una noche diferente. Así que, atenti a lo que anuncia el presentador. Este es Luis Longhi, el gran actor, que además es el dramaturgo de esta obra. Luis Longhi es un excelente, excelente actor y además la letra de estas canciones y de esta obra es brillante, ¿eh? Hicimos un buen laburo, ¿no, Guille? Un buen laburo. Estamos muy contentos con el laburo, que aparte no es algo que surgió de manera espontánea, no fue soplar y hacer botellas. Hace 5 o 6 años que venimos con este proyecto, estudiándolo, haciendo pruebas, ensayando, haciendo workshops. Tito, ¿dónde aprendiste a hacer armata? ¿En Estocolmo? Nada más y nada menos que Federico Mizrahi, a quien agradezco muchísimo que otra vez más estemos en otro proyecto juntos. Talentosísimo. Sí, muchos proyectos ya. Sí, hace mucho que nos conocemos con Guille, desde el año 2000, en lo de Dolina, ahí en la opereta de la criolla, lo que me costó el amor de Laura, ahí nos conocimos. Y bueno, se fue dando una amistad así plena en lo musical, desde ya que fue una... Un amor a primera vista. Admiración mutua. Admiración mutua. Admiración mutua. Tenemos un equipo técnico brillante, todos vienen del Colón. Si tuviera que nombrarlos es muy difícil, porque ustedes vieron a 6, pero atrás nuestro hay 20 personas. Y estas 20 personas y estos 6 actores somos los que componemos este maravilloso musical que queremos tanto, que se llama Gardel. Acaricia mi sueño.